la relación de Jesse Uribe y Paola Jara, siempre ha sido motivo de noticias desde antes de que se supiera algo de su relación y después también y ahora nuevamente lo es por una noticia de embarazo que estaban esperando muchos de sus seguidores y con prueba incluida. Paola Jara y Jesse Uribe ya son marido y mujer y se casaron por la iglesia como ambos lo soñaban, y siempre se han mostrado muy amorosos el uno del otro y de vez en cuando comparten algo de ese amor en sus redes sociales, como por ejemplo los 6 primeros meses de su matrimonio. Para ellos son los 6 meses más felices de su vida. Por otro lado, Jesse Uribe de su fracasada relación pasada quedaron 4 hijos, 2 niñas y 2 niños y a menudo los visita o por lo menos una vez al mes, tengo entendido. Pero si por Jesse Uribe fuera quisiera más hijos y más ahora con el amor de su vida Paola Jara, y hasta por ahí, y según un vidente el cantante tendrá 2 hijos más y será con Paola Jara. La cantante de música popular en entrevistas pasadas se ha visto muy reacia a tener hijos, pero nunca se ha cerrado a la posibilidad de tener hijos con el cantante. Pero al parecer a Paola Jara, ya dejó la pensadera y se decidió a tener su primer hijo con su amado esposo, y Jesse Uribe está que no cabe de la dicha y muchos de sus seguidores los felicitaron por tan buena noticia y lo hicieron en la imagen que compartió el cantante en su cuenta de Facebook mostrando una prueba de embarazo que dio positiva. Pues la publicación la hizo el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y muchos de sus seguidores no sabían si lo que decía era una realidad o una inocentada por el día, así que Jesse Uribe decidió aclarar las cosas y dejar en claro si es una broma del Día de los Inocentes o si realmente Paola Jara está esperando otros 2 hijos suyos y en sus redes compartió otra historia diciendo lo siguiente. Estaba muy quemada esa broma. Y con eso dejando claro que solo fue una inocentada que algunos creyeron y otros ya sabían que podía ser una broma por el día.